Yo sé que la decisión fue tuya, pero quiero darte la oportunidad de que pienses mejor si no querés quedarte. ¿Perdón? ¿Estoy escuchando bien? Lo que acabo de decir es eso. Que lo pienses mejor si no querés quedarte aquí. ¿Pero por qué cambias de opinión? Mirá que si tu elección es meterme de vuelta en esa cárcel, ya No, te no, estoy... no es eso. No estoy hablando de que vuelvas al internado. Estoy hablando de que te quedes aquí en Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué me querés? ¿Volver loca? Si ya te dije lo que quería. Anoche estuvo Juan Fierro. Me dijo que la relación de ustedes ya había terminado definitivamente. Y que él se comprometía a no volver a tomar contacto con vos. Le creí. Yo lamento que las cosas se hayan dado así, pero bueno, es la situación. Por eso quiero que en una hora, a más tardar, decidas si te quedas aquí en Buenos Aires, sabiendo que no volvés a ver a Juan Fierro, o partimos hacia el aeropuerto. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Dicen que después... Para compartir la vida, para celebrarla. Para agradecerle siempre y para perdonar. Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio, porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar en las buenas y en las malas. Son de fierro. Ezequiel, ¿no me ibas a ayudar con el desayuno? Sí, ma, pero yo me levanto a 110, ¿viste? Bueno, conectate a 220, porque se hace tarde. Ta. Puse unas tostadas, que no se quemen. Ta. Ah, y despertalo a Lucho, que tiene que desayunar pero, fuerte, dijo ¿qué el médico. ¿Hago, tostada o Lucho? No, no, Lucho, Lucho, ocupate ta. De Lucho. ¡Sandy, mamá! ¡Sí, sí! ¡Le falta agua a las plantas! ¿Será de Dios? Parece que nadie limpia en esta casa. ¡Sandy! Ah, Fierro, ¿qué haces? ¿Qué hace, Lucia? Disculpame que me mandé así, sí. No, ¿qué pasó? Avisar, no, pero traje el otro remedio que tiene que tomar Luchito. Ah, ¿y qué? ¿Que está sucia la casa? Te escuché. No, le falta un poquito de plumero. Ah, yo le ¿te podés ocupar de Luchito? Tiene que ir al médico y el sí. control. Yo no lo puedo llevar porque ¿por tengo clases en Berizo. ¿Berizo? ¿Qué sí. tienes otra escuela más? Sí, sí, ¿no sabías? Ah, no, no, no te conté nada. ¿Cuándo? ¿Listo? ¿Ya está? Bueno, hacen todo lo que les dije. Peinate, lavate los dientes. Está más flaco, ¿no? ¿Sí? No sé, me pareció. No. Sandy, poné la pava, dale unos mates a tu padre. No. Bueno, yo me voy. Ya saben lo que tienen que hacer. Regá las plantas, hija, por favor. Sí. Los espero a almorzar. No me dejen con la comida plantada. Chao. ¿Sí? ¿Los veo? Chao, ma. Chao, los amo. ¿Qué pasa, pa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Hola. Que por un momento pensé que... Sí, que... Que mamá nunca se fue, ¿no? Yo también, ¿vos sabés que la flasheé? No. ¡Hola! ¡Hola! Sí, aguantá un toque. Es para urgente, ¿eh? Hola. Fierro, me dijiste que si mi mamá estaba en peligro te llamara. Cata. ¡Vení ya! ¡Cata! ¿Y? ¿Eh? ¿Quién es Cata? Nada, nada.
¿Quién es, pa? La hija de una clienta. ¿De qué clienta? No importa, ¿qué clienta? Ya está. Me maquillaste un montón, estoy horrible. Oh, no, estás igual a Paris Hilton. Igual. Ay, qué fea, no me gusta. Además estuvo presa esa chica. Bueno, yo también estuve presa, o no te acordás. Ay, mira, sí que dale, me acuerdo. Yo fui. Maquillada que está, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Está todo bien? Está linda, ¿no? Escúcheme, señorita. Míreme. Usted llamó por teléfono a casa y me dijo que su madre estaba en peligro. ¿Puede ser o me equivoco? Pero, Cata, vos lo llamaste por teléfono. Sí, pero... ¡No hay explicaciones! ¡Cortó el teléfono! ¡Eh! Ella recién estaba en peligro. No, no pasa nada. Lo que pasa es que me clausuraron el negocio, ¿viste? Pero ya está, no sé si arrancar las fajas y quemarlo. Estoy harta. Cata, ¿por qué lo llamaste por teléfono? ¡Está trabajando! Está bien. No, es una... No, no puede ser. Es una... Defiende a la madre. Está bien. Bueno, vamos al colegio. Está bien. Espera. Me llevas al colegio, la Betty, por favor, te pido. Dale, me llevas a la Betty. ¿Quién es la Betty? La bauticé yo a la fuego. No, Cata, vamos a un colectivo. No, disculpa. ¿Tiene ganas de subir usted? ¿Eh? Venga para acá. Venga, cierro. Arriba. Isabel, vamos. Suba, que la llevo. Bueno, vamos. Después veo qué hago con esto. Después vemos qué hacemos con esto. Quédate pan con queso. Vamos, arriba. Vamos. ¿Por qué le dijiste eso a mi papá? Morena, ¿qué haces? Se lo dije porque me parece injusto que te vayas por esto. ¿Esto sos vos? No empecemos, Morena, por favor. No, justamente, estamos terminando. Y quiero saber por qué. ¿Por Lucho? No importa el por qué. A mí sí. Porque si ahora me estás diciendo la verdad, tengo que pensar que antes me mentiste. No, no es así. ¿Y cómo es? ¿Que me dejaste de amar de un minuto a otro? La relación se terminó. Esa es la verdad. Y como estás diciendo vos, yo no te mentí. Ni antes ni ahora. Te amaba y te lo demostré. Perdí mi trabajo. Me puse a todo el mundo en contra. Y no te echo la culpa. A mí no me importó. Yo lo sentí así. Pero bueno... Tienes que entender que ahora también estoy diciendo la verdad. Porque tengo palabra. Y cuando quiero algo, lo busco. Hasta que lo consigo. Entendeme, Morena, se terminó la relación. Sin importar el porqué. Respetámelo y déjame hacer mi vida. Y vos hacé la tuya, ¿sí? Gatita, loca, igual que tu madre. ¡Tú, mamá! Chao, mi amor, portate bien. Sí. ¿Y esto, ranta? ¡Qué atorranta, eh! Esta gorda es tremenda. ¡Qué tremenda, qué! Por favor. Está frío. Bueno, no, me quedé pensando, Isabel, con esto de la clausura del boliche. Está mal. ¿No? ¿Usted? No, mal no. Sorprendida. Es raro que te clausuren algo que uno ya pensaba cerrar. Digo, el local es alquilado, yo lo estaba por devolver. Pero... quiero decir, la clausura fue la gota que rebalsó el vaso, porque la carnicería no era lo mío. Yo la remé y la remé por el nabo de Eugenio. Porque es un nabo.
No, Fierro, le viste la cara que tiene. Es un ajo. ¿Y, ma? ¿Qué festejamos? ¿O a qué se debe el honor, la invitación? Nada especial. Quería estar con ustedes. Entonces vayamos a comer afuera, porque acá somos un montón y yo no pienso grabar. No, pedí sushi. ¿Ah, sí? Sí. No, pensé que ibas a cocinar. No, lo que pasa es que no tuve tiempo. Pero es rico el sushi. Sí, me gusta, encanta, ¿no? El sushi, a mí me encanta. Llegó, llegó. Vamos a comer. Pescado crudo. Pero hay, pero arroz. Sí, bueno. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién vino? ¿Quién llegó? Hola, soy yo, Juan Cruz. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Cómo te va? Perdón. ¿Que además de delivery se va a quedar a comer con nosotros? Sí, lo invité, Juan. Justamente para que se conozcan todos. ¿Para qué? Para eso, para que se conozcan. A tu madre le pareció un buen momento para que nos integremos todos. Sí, pero a mí no me preguntó nadie si tenía ganas o no de integrarme. Pero pará, no seas mala onda, pará. No es mala onda, Lucho. Mamá quería estar un rato con nosotros, pero veo perfectamente que no es así. Disculpame, Juan. Yo no pensé que iba a haber problemas. Pensaste mal. En realidad la estúpida fui yo. No sé, tantos años haciendo cosas por el otro, por él, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que me deje por una paquita de Yuya. No, porque si se hubiese ido con Yuya, por lo menos nos íbamos los tres. Pero una paquita. Te interné mal, ¿no? No. Bueno, si es verdad eso que dicen que uno aprende de los errores. Este error mío fue tremendo. Lo único bueno que tuvo fue Cata. Pero todo lo demás. Pero bueno, acá estamos tratando de encontrar la luz. O por lo menos un foquito que me alumbre. Ah, ¿alcanza con un foquito? ¿Eh? Con un foquito estaría bien. ¿Y vamos por él, entonces? Vamos por él. Ya empecé bien, ¿eh? Estoy en el buen camino. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque siempre me gustaron las cupes. No te puedo... Uy, la tuya. Y esta es la primera vez que me subo a una. ¿Habla en serio? No. Te lo juro, te podés chequear, ¿eh? ¿Hablas en serio? Sí. O te llevo a tu casa, ¿querés? Dale. No te vayas, hijo, por favor. No me quiero quedar acá en este almuerzo careta. Ni tampoco me quiero hacer amigo de cualquiera. Mira, que me digas cualquiera a mí no me ofende, pero me parece que no es el momento de faltarle respeto a tu madre. No, está bien, está todo bien. Pero bueno, no me parece. No, ¿qué te parece? Soy el hijo. Esto es entre mi vieja y yo. Me encanta la familia, porque nos peleamos tanto de visitantes como de locales. No seas desubicado, Lucho. No soy desubicado, soy adoptado y puedo ubicarme perfectamente en cualquier familia disfuncional como esta. Basta, Lucho, terminala, por favor. Juan. Por favor, no me hagas esto. Yo no te hago nada, mamá. No te victimices. Acá vos hiciste que querías tener un almuerzo con tus hijos y tu nueva pareja, pero te olvidaste de un detalle, ¿no? Le preguntaste a tus hijos si querían lo mismo. A mí no me jode, ¿eh? A mí sí. A mí también. Chicos, para mí tiene razón, Juan. Por favor, esperen. Si el problema soy yo, no te quiero ver así, Lucía. Yo me voy, no pasa nada. No, ya está. ¿Qué problema sos vos, flaco? Disculpame, pero para mí vos no existís. Acá el problema es mi vieja, que le importa mucho más que te aceptemos y estemos bien con vos que lo que nos pasa a nosotros o lo que sentimos nosotros con esta separación de mierda. No te vayas, vos también, Sandy. Mira, mamá, no es por vos, pero tiene razón Juan en todo lo que dice. Con vos ya está todo bien. Gracias. Chao. Hijo, ¿quiero mate? No. ¿Cómo fue la comida con su madre? Espantosa, horrible. ¿Se quemó? Si cocina bien ella. No, papá, no entendés nada. No pasó nada, viejo. Ven acá. Si está mal con su madre, no se la agarre conmigo. No tengo la culpa, ¿eh? Sí, la verdad es que tenés razón. Perdóname. Perdona, ¿qué querés que te diga? ¿Qué pasó? No me traí el plato principal. ¿Cuál era? El huevo este de Juan Cruz. No me estás jodiendo, ¿no? No es joda. No, todo ese verso del almuerzo fue un entre para que vayamos y conozcamos al tipo ese. Su madre está completamente loca. Sí. No lo puede obligar a hacer una cosa así, pero bueno. Sí, lo hizo, papá. Igual te digo una cosa, tampoco
te haga la cabeza, porque yo lo voy a agarrar a mamá cuando esté más tranquilo y me va a escuchar. Claro que sí, mijo. No se preocupe. Está todo bien. Vaya tranquilo, vaya. A mí me va a escuchar. Come, Luchito, vos come. Pero más, me fue un poquito el hambre. No, mi amor, vos tenés que comer, tenés que cuidarte. No, vos tenés que cuidarte. ¿Por qué? Porque tus hijos, los de sangre, se hacen los maduros, pero se portan como unos pendejos. No, no es así. No, sí es así. Porque no bancan una. ¿Vos cuántas nos bancaste a nosotros? Y esto... A mí no me jode, ¿eh? Gracias, Lucho. ¿Hola? Oíme una cosa. ¿Qué tenés en las venas, Lucy? ¿Qué tenés en las venas? ¿Cómo vas a hacer una cosa así con mis hijos? Fierro, te voy a pedir, por favor, que no te metas en esto. ¡Que no me meta! Acabo de abrir el Juan, chocho pelota, vas a decir que no me meta. ¡Lucy! ¡No lastime a mis hijos, está! También son mis hijos y no quise lastimarlos. ¿Pero qué pretendías, mujer? Que se sentaran a la mesa y decirle, ¡ay, el nuevo papá! ¡Eso pretendía! ¿Qué te pasa, carajo? No quiero hablar de eso con vos. Yo sí quiero hablar con vos. Escúchame bien lo que te voy a decir. No usé a mis hijos. No, no, al menos me hubiese preguntado a mí. A ver, ¿qué opinaba yo? ¿Y qué pretendés? ¿Que te consulte de todos mis movimientos? Lo que respecta a mis hijos, sí. ¿Para qué? ¿Para que me censures como lo hiciste durante 25 años? Te quejas de llena, Lucy. De haber sido así, te hubieses rajado antes, mujer. Mira, ¿sabés qué, Fierro? ¿Sabés qué? Nada. No me vas a cortar. Ahora te corto yo. Espero que estés conforme con tu decisión. Que estés contenta. Que no haya marcha atrás. ¿De acuerdo? Sí, igual la solución no era irme a España, estás tan lejos. ¿Vos querías que me vaya? Claro que no. No hubiese soportado que estés tan lejos. Espero que con esto se terminen los problemas, ¿sí? Si lo decís por Juan Fierro, quédate tranquilo. Esa historia está terminada. Voy a hablar con Ortel y voy a tratar de que empieces hoy mismo las clases, ¿eh? Dale. Acá. Volví. ¿Te escapaste? No. Mi papá quiso que me quede. ¿Y sabes gracias a quién? A Juan. Que le pidió que no me lleve a España. Hola. Bueno, Sandy, ya está, basta. Estoy caliente ahora, no quiero hablar, ya se me va a pasar. Bueno, pero yo necesito que hablemos, Juan, a ver si entendés. Yo quiero saber qué piensan, o sea, lo que le dijiste a mi vieja me pegó, ¿entendés? Sí, a la vieja también le pegó, estaba llorando. Le hiciste llorar, Juan. Oh, dejá de defenderla, por favor, Lucho. Y ustedes dejen de atacarla, está pasando por un momento muy difícil. No, vos te equivocás acá en esto, Lucho. Nadie la atacó a mamá. Yo dije lo que siento. ¿No puedo decir lo que siento? Si a ustedes les hace bien comer con ese flaco, bueno, coman. Pero a mí, la verdad... Me molestó, me dolió. Sí, a mí también me dolió, ¿eh? Son unos egoístas, le pueden dar una oportunidad. Juan Cruz es buena onda, es piola, es buen tipo. Ay, ya te dejo, joder. Por Dios, Lucho, a ver, ¿por qué decís eso? ¿Porque te dio la moto? ¿Vos no te das cuenta que lo hizo para comprarte? Es estúpida. ¿Por qué me insultás siempre? Porque vos empezás, ¿qué me venís a decir que me comporto? Pará, che, córtenla, Lucho, no tenés razón. No, estás equivocado. Está bien que la apoyes a mamá, pero lo que hizo la vieja fue de terror. ¿Qué quiere? ¿Meternos al tipo este de prepo? No. Es la historia de ella, no nuestra historia. Hola, chicos. Hola, mamá. Juan, me parece que nos debemos una charla. Vamos. No, la verdad que... Yo ahora estoy muy caliente con vos. No quiero hablar porque te voy a tratar muy mal. Está bien, vos no hables. Pero escúchame a mí porque tengo muchas cosas para decirte. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los...
necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre vas a un infierno. Porque no te pide nada. Hola, Lucho. Hola. ¿Lo viste a Juan? Porque necesito hablar con él urgente. Sí, está hablando con mamá. Hubo un quilombo con ella y con el novio. Ah. ¿Y no sabes si va a tardar mucho? Porque necesito verlo, necesito hablar con él. No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Pero mira cómo estás, estás toda alterada. ¿Qué pasa? No, estoy bien, Lucho, estoy bien. Decime, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Morena Fontana volvió al colegio, no se fue a España. ¿Cómo sabes? Porque la vi recién en la escuela, estaba con el uniforme y todo. ¿Pero no se iba hoy a la mañana? Bueno, te digo que no se fue. ¿No sabes si va a tardar mucho con tu mamá, Juan? No, ni idea. La verdad que esto me da mucho miedo a mí. Por Juan y por vos también. Sí, por Juan puede ser, por mí no te preocupes, sabés que no existo. No se fue, no me dijo nada. No fue capaz de avisarme que no se iba. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, dale, vamos. Tomá el té en el bar del hospital, dale. Discúlpeme, pero voy a pasar al baño. Andá nomás, preciosa, andá. A ver cuándo venís a cocinar más seguido, que estamos hartos de comer pizza. Qué rica que es. Bueno, escúchame, dale. No, pará, porque yo... Pará, dale, no, vamos. No, escuchá, yo quedé que me voy con Ezequiel, yo. ¿Vos me estás cagando? Sí. ¿Cómo no, que quedé con Ezequiel? Y me lleva él, me voy con él. ¿Y por qué no me avisaste a mí? Se me pasó. Se te pasó, pero yo tengo un programa todo armado. Ahora tengo que andar cambiando todo. Bueno, disculpame. Mira, me estoy olvidando. Mira, qué tío que tenés vos. Por lo menos tomate la pastillita ahora. Ante la menor duda, consulta a su médico. ¿Mm? Chao. Chao. Te pido disculpas si te hice sentir mal. Lo que hice, lo hice con la mejor intención. No quería herirte. Pero no sé, me parece una buena idea de que ustedes se conocieran un poco más con Juan Cruz. Me hubieras preguntado a mí si tenía ganas de conocerlo. ¿De quién fue la idea esta, brillante, del almuerzo, tuya o de tu novio? Mía. Él no tuvo nada que ver. Es más, se quedó muy mal con todo lo que pasó. ¿Qué me importa? ¿Cómo se quedó el flaco ese? ¿Qué me contás a mí? Andá y pedile disculpas a él. Si tanto te molesta, tanto te pone mal, andá y pedile disculpas a él. No me pidas disculpas a mí. Juan, nada. ¿Qué me vas a decir? Si no te importa nada. ¿Cómo que no me importa? No te importa cómo me siento. ¿Pero cómo no me va a importar? Claro que me importa. ¿Vos te crees que no me duele haber dejado a ustedes sin familia? Me siento mal. Angustiada, no sé qué hacer, me desespera. Me angustio mucho, ¿entendés? ¿Qué pasa, Juan? Nada, mamá, nada. No, nada no, ahora decime, ¿qué pasa? Pasa que seguís hablando de vos, vieja. Lo único que te importa sos vos. Y está bien, porque... estás mal. Pero yo también estoy mal. Y sabes que siento que... siento que no tenés espacio para preocuparte por mí. ¿Aló? Hola. Sí, ¿está Fierro? No, en este momento salió. ¿De parte de quién? De Isabel. Ah. ¿Por qué asunto es? Es un asunto personal. ¿Le puede dejar un mensaje, por favor, que es importante? Sí, cómo no. Dígame. Dígale que si puede me pase a buscar a las 19 por el local. Que ya encontré el foquito que estaba buscando. ¿El qué? Él va a saber entender. Espere que lo anoto, así no me lo olvido. A las 7 por el local... y el foquito. Perfecto, nada más. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Adiós. No, mi vida. Mamá. Por favor, una tal Isabel le dejó un mensaje a Fierro. ¿Vos tenés idea de quién es? No la conozco. Por favor, y no me dejó un mensaje para la carnicería. Seguro es una de esas que lo está revoloteando. ¿Qué a mí qué me decís, mamá?
Esas son cosas de fierro. ¿Yo qué tengo que ver? No, sí, vos tendrías que ver, porque estas cosas los estás alejando cada vez más, mi vida. ¿Querés que te lea el mensaje? No, mamá, no se te ocurra. No me interesa saber esas cosas. Pero te tendría que interesar, mi amor. Por favor, yo quiero ayudarte. Estoy muy preocupada. Yo tenía la esperanza de que a lo mejor se arreglaran Fierro y vos. Por favor. ¿Fierro? ¿Cómo andás? Oh, qué bueno que te veo acá. ¿Todo piola? Todo bien, estaba buscando a Fierro. Ah, qué lástima. 10 minutos hace que se fue. Ah. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué bueno, me alegro de verte acá más. Che, disculpame que no fui el otro día ahí al almuerzo. Ah, todo bien. Pasa que estoy componiendo porque se viene la bailanta, ¿eh? Se viene, estoy haciendo una canción, te canto, que este es para llorar. Ah, para llorar. Ding, dong, ding, ding. Mis amigos ayer me vieron en un descapotable, y no me saludaron por miedo a que yo no les hable. ¿Entendés? Es para llorar. Corté para mis amigos de la villa y yo lo subo a la descapotable. Claro, ¿entendés? Qué bueno, me alegra mucho que te esté yendo bien. ¿No querés con quedarte? La ¿te quedás acá? No ¿te puedo. Un cafecito con se vaca me rayada? Hace tarde. Quedate, mi amor, ma. Nos vemos. Quedate. Cuídate ese, ¿eh? Bueno, cuídate. Está. Ah, ese, por casualidad. ¿Vos sabés quién es? ¿Isabel? Isabel. Isabel. Ah, Isabel, sí. Una chica que le vendió una heladera a papá. ¿Por? No, por nada. Ta. Cuídate. Chao. Vos también, ma. Isabel. ¿Pero qué? ¿Fue muy fuerte la discusión con tu mamá? Está todo bien. Va, en realidad está todo mal, pero no importa. Bueno, si querés contarme, contame, Juan. No, está bien. Decime, bonita, ¿qué era lo importante que tenías que hablar conmigo, que me llamaste así urgente? Que yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque Morena Fontana volvió al colegio. Ah, mira vos, qué bien. ¿Te parece que está bien? Sí. ¿No era mejor que se fuera a España? No. No, es importante que esté acá. ¿Por Lucho? Por ella también. Pero es peligroso, Juan. ¿Peligroso por qué? Porque ella me dijo que vos lo convenciste al padre para que no la mandara a España. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Vas a volver con ella? No. No. Escúchame, Juan. ¿Qué? Sí, te escucho. Entre nosotros nunca hubo ni ocultamientos ni mentiras. Pero si vos vas a volver con ella, por favor, te pido que me lo digas ahora. Porque yo estoy luchando con el abogado para que te levanten la suspensión y te juro que yo eso lo hago con todo el amor y con todo el cariño y con toda la admiración que te tengo, pero no quiero hacer las cosas al divino botón. Rita, que no quiero que me tomes por imbécil, Juan. No, yo jamás te tomé por imbécil. Y nunca te mentí, lo sabes. Con Morena terminé. Es así. Y si le pedí al padre que no se la lleve a España es porque me parece injusto para ella, nada más. Pero lo que quiero para mi vida ahora es recuperarme y volver a enseñar. Eso es lo que quiero. Bonita, es verdad, yo soy un colgado que no digo las cosas y está mal. Vos tenés que saber que para mí vos sos demasiado importante en este momento, que sos de las pocas personas que le puedo decir cómo me siento realmente. Me contenés, me escuchás, me levantás. No quiero que te alejes de mí, no, no,
No lo hagas, por favor. Te necesito, ayúdame. Estoy acá, Juan. Yo sé que estás. Siempre voy a estar. Yo sé. Siempre. Yo lo sé, bonita. Siempre, siempre. Diré. Pa, ¿me llamaste vos? Venga acá. ¿Qué pasó? Venga acá. Acérquese acá. Venga acá, venga acá. Déjese. Venga acá. ¿Qué pasa? ¿Usted usa mi perfume? Nada que ver, pa. No me voy a usar tu perfume. ¿Y por qué está destapado? Porque vino mamá. Lo destapó mamá. ¿Cómo que vino? Vino y lo destapó mamá y lo olía. Justo caí yo. Como la de esa. Claro. Con el moco que se mandó. No tiene vergüenza, no tiene vergüenza. ¿Sabes lo que hizo, no? A Juan. No, a Juan no. Bueno, vino a verlo Juan, sí. ¿Sabes que vino? Porque tiene cola de paja. ¿Sabes por qué? Sabía lo que hizo, ¿no? Quería que los hijos fueran a morfar con ella y el mamarracho es en el medio. ¿Qué tiene el mamarracho ese? Contéstame, ¿qué tiene el mamarracho ese? ¿Qué tiene? No sé qué tiene. Ah, bueno. Pero me parece que el que tenés vos, ¿viste? O sea, corte, yo creo que vos... Nosotros somos grandes, ¿entendés? Ah, sí, somos grandes. Vos bardeás y no es por tu hijo. Y te tenés que poner de acuerdo con vos mismo. O sea, vos estás bardeando porque tenés una cosa con ella todavía, ¿entendés? Cosa que se dejó de... A mí me parece piola, pero tenés que sincerarte. ¿Todavía la amás vos, o no? No, y ella te ama rabia, vos. Rabia. ¿Qué amás? ¿Qué amás? Cuando agarró el perfumito, hacía así, si yo la calde... Yo venía, me iba para la carnicería y la veo así, estaba así, ¿entendés? O sea, ay, amor, ¿por qué la peleás vos? Todo el tiempo peleándola, ¿por qué no la cortan un poco? Abriendo la lista de casamiento, le regalamos el vestido de novia, el alquiler del traje al novio y aparte un 50% de descuento en el alquiler de traje de los padrinos. Pará, Lera, ¿qué me decís, tarado? Nadie me contó, yo cómo voy a saber, no puedo saber. Pero salió en todos lados lo del profe, Fari, sos un tonto. Sí, bueno, eso sé. Lo que no sé es por qué volvió Morena. ¿Cuál es la causa? El profe le cortó el rostro, nene, le cortó el rostro, pero ¿sabés qué? Van a volver porque se aman y cuando hay amor todo vuelve. Sí, ¿vos crees? ¿Sabés lo que me pasa cuando hablamos de amor? Sobre todo con vos, como que me pongo un poco cachonda. Ah, ¿eso viene para mí? ¿Qué estás escuchando? Que me muero. Luis Miguel, me morí acá. Ay, sos un embole, Enciclopedia Británica. Sos tan aburrido, Farías. Lolita, escuchame una cosita. ¿Vos me estás tirando onda? No, no te estoy tirando onda vos. Bueno, porque si vos querés, lo que yo puedo hacer es invitarte a una exposición sobre dinosaurios que hay esta tarde en el microcentro. Ay, sos tan aburrido, pero me embolás, pero querido, por favor, volá de acá. Desagradecida, desagradecida. Antonio, sí. Escuchame una cosita, ¿te acordás de mí, no? Sí, claro. ¿Cómo puedo pagar esto? ¿Tenés tarjeta de crédito? Sí. 12 cuotas sin interés. Ah. Mirá cómo te pone la corbata, mirá. Está bien así. Ni en segundo grado. Mirá. Joder. Ya está, sácala acá. ¿Sabés por quién pregunto hoy? Por Isabel. ¿Ah, sí? Vale. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije que... una chica que te había vendido la heladera. ¿Sí? Y los ojitos le hacían así. Y se fue, ¿entendés? ¿Ah, sí? No, le dije que... que está teniendo una historia, que está historia? Medio, que está enganchado. ¿Qué historia? Déjese la de verdad, joder. La verdad. Historia? ¿O no? ¿Eh? No es así, déjese de joder. ¿Qué está hablando? ¿Dónde va así con esa pincha? ¿A usted qué le importa? Salga. ¿Te queda feo? ¿Te gusta? Sí. Este es mi foquito. Yo vengo acá, bailo un rato, me divierto, me olvido de todo. Esto me hace acordar a mi época, ¿no? La matiné. ¿Qué hora es? 7:30 p.m. Sí, ¿no? Sí, pero es un horario que me viene buenísimo, porque sí. Cata hasta ahora está en taekwondo, entonces me vengo para acá. ¿Taekwondo? Sí. Es de varoncito eso. ¿Eh? Ay, de nenas también. No, qué sé yo, bueno. Ay, mi época, ¿no? Fierro. Hoy me están siempre juntas ustedes dos. Sí, ¿no? Nos divertimos mucho. Sí. ¡Uy! ¿Vamos a bailar? Dale, vamos a bailar. Pagovit a emulsión.
Sentí la verdadera hidratación. A mí me gusta la piel de la mujer. Bien. ¿Qué haces, cabecito corcho? Bien, ¿vos? ¿Estás cómodo, loco? Muy cómodo. ¿Para qué estás yendo? Escuchame, ¿qué dijo el médico? ¿Cómo lo vio Lucho? No, yo te venía a preguntar eso. ¿Qué dijo el médico? ¿Cómo lo vio a Lucho? Dale, si fue con vos. Me dijo que iba a ir con vos. ¿Cómo lo vio? No, ¿lo vio pará, conmigo no fue? ¿Cómo que no fue? Lucho conmigo no fue. A mí me dijo Lucho que iba a ir con vos. Dale, decime no, cómo. A mí me dijo lo mismo, que iba a ir con vos. Yo te venía a preguntar a vos cómo había ido. O sea que llegamos a la conclusión que somos dos pelotudos. O sea, ¿cómo puede ser? ¿A vos te dijo? ¿A mí me dijo? Se cagó. Puedo ver, loco, otra vez. Pero lo pasó de vuelta, viejo. Hola. Sí, ¿quién? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Sí. No, estamos claros, no. Tuvimos un problemita de fuerza mayor, sí, sabemos que Lucho no. Claro. Y habría que verlo, sí, cuándo puede ir para allá. Sí. Y sí, yo lo entiendo, claro. Bueno, doctor, quédese tranquilo que yo me comunico con Lucho. Sí, ya lo sé. Hasta luego. Este ¿y? Pibe se quiere matar. Sencillamente se quiere matar. El doctor está como loco. Se tiene que hacer un chequeo, un control. No sé dónde se metió tampoco. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Guay. ¿Cómo anda? Bien, loco, bien. Che, Lucho llegó, ¿no? No sabemos cómo está. ¿Cómo que no saben cómo está? No sabemos cómo está. No fue al hospital y se escapó. Así nomás es. Está loco. Acá. ¿Vos no te estabas yendo a España? Sí, pero no me fui. Sí, ya veo. No me expliques nada. Va, igual no me vas a explicar nada, si ya sé que no te importa. No, es para. Si me estás siguiendo, yo te vi. ¿Por qué estás así? ¡Por vos! Porque cuando yo me enteré que te ibas a ir a España, me sentí mal. Pero ahora que veo que te quedaste, que no fuiste capaz de avisarme, que yo no importo para vos, me siento peor. No me digas eso porque no es así. Es así. Ya, a mí la verdad que no me importa nada. No me importa ni recuperarme, no me importa, ¿sabes? No me importa tomar estas pastillas. No, ¿qué haces, Luchi? ¿Qué haces? Si yo a vos no te importo, a mí entonces tampoco me importa mi vida. Escuchame una cosa, no es así, no es así, sí. ¡Lucho! ¡Luchi! ¿Estamos? ¿Eh? ¿No te me vas a achicar, fierro? No, pero ¿te gusta hablar lento? Sí. No, los 15 ya los cumplí. El vals lo dejamos para otro día. Aflojate un poco. Estás un poco tenso, me parece. ¿Eh? Estás un poco tenso. No, yo bailo así. ¿Eh? Al contrario, si esta música me trae recuerdos, ¿entendés? Y... ¿Recuerdo de quién? Y alguna vez fui joven. ¿No? La juventud de uno, qué sé yo. Gracias, ¿eh? ¿Por? Por invitarme. No, gracias por aceptar mi invitación. Sabes que esto tuyo, que no se cierra nunca, que tu risa está buena, está buena. Sí. Vos me haces reír. ¿Eh? Que vos me haces reír. Para. ¿Por qué? Para. Pero no pasa nada, ¿sí? No, ya sé. Somos solos, vos no, sos solo, no, yo soy sola. Sí, no le hacemos mal a nadie, ¿no? Sí. A alguien creo que le hacemos mal. No te enojes, de verdad. Perdóname. ¿A quién? A mí. ¿Sabes qué pasa, Isabel? Que aunque te parezca mentira, yo todavía soy hombre de una sola mujer. Y bueno, sigo enamorado de la Lucy. ¡Luchi! ¡Lucho, por favor! ¡Lucho! Ya pasó.
Escúchame, escúchame. Si no querés ir al hospital, te llevo hasta tu casa. No, déjame en paz, ya está, yo estoy bien, no pasó nada. No, escúchame una cosa, te llevo hasta la esquina de tu ya casa. Está, no pasó nada, déjame en paz y no le digas nada de esto a nadie. No, es que no te voy, no te voy a dejar sola ahora. Sí, escúchame, te llevo hasta la esquina de... Estoy bien, deja, Lucho, ya está. Lucho, por favor. Te acompaño hasta la esquina, ¿sabes? Lucía, ¿te puedes calmar un poco, por favor? ¿Cómo querés que me calme? No me gusta estar peleada con mis hijos y con Fierro. Pero vos no estás peleada con tus hijos. Que tus hijos estén mal es lógico. Vos estás peleada con Fierro. ¿Eso es lo que te jode o no? Y sí, es el padre de mis hijos. Yo con él me tengo que llevar bien. ¿Por qué te tenés que llevar bien? Si no te llevaba bien antes, ¿por qué te vas a llevar bien ahora? Decime qué te pasa, por favor. Me pasa que estoy mal, estoy molesta, ¿que no se nota? Bueno, calmate. Se nota que estás molesta. Pero Juan tiene razón. Yo no te lo quise decir delante de ellos, pero tiene razón. Yo pensé que los chicos sabían que yo venía. ¿Por qué no le dijiste nada? Porque si se los decía, no iban a venir. Entonces, bancátela. Hiciste una jugada y te salió mal. ¿Vos me estás diciendo que yo soy una manejadora? No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que vos decidiste sola cómo hacer las cosas. Eso es lo que siempre me dice Fierro. Todo el tiempo. Hacete cargo. Fierro y yo somos dos tipos completamente distintos. Pero en este caso nos joden las mismas cosas de vos. Es bastante loco, ¿no? ¿Loco qué? Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Es de lo que pensás desde que llegaste acá. No podés parar de pensar que hiciste mal en separarte de tu marido, ¿o no? Soy un papanata, pero bueno, no puedo sacarme a mi mujer de la cabeza, ¿entendés? Y... No, pero está bien. Te pasó todo hace muy poco tiempo. No, no pasa por ahí. No, no, pasa porque yo... Yo la elegí para envejecer juntos, la luz, y para morirnos juntos y... ¿Qué te pongo? Disculpame, no quiero lastimarte, en serio, perdona, de verdad, no puedo. Pero me pasó esto, ¿entendés? No me lastimas. ¿Sabes lo que hace falta para lastimarme a mí? ¿Hablas en serio? Sí, de verdad. Yo te invité acá para que... pasemos un rato juntos y nos riamos. No. Te vi mal y me pareció que te venía bien. No, y me viene bien, me viene bien. La verdad es que me estás bancando y eso es lo que yo valoro de vos. Vamos, yo me tengo que ir, ¿eh? No. ¿Sí? Yo me quedo. No, pero ¿cómo te vas a sacar sola acá? No quiero dejarte parar. Vamos, que te llevo a la mesa. Voy a bailar con... ¿Con quién? Ese señor. No, pará. No, es un chiste. No, pero... me quedo acá un rato. Anda tranquilo. Gracias. En serio, gracias porque me hiciste olvidar por un momento mis problemas. Y... De nada. Salgo por allá, ¿no? Sí, por allá. Bailaba la mariposa con un granito de sal, la acacia con el ingenio, la hierba y el matorral. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La yuca con el jengibre en un pilón de maján se almidonaban de besos apretaditos en vals. Y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo.